La nueva entrega del anime de Shingeki no Kyojin promete un montón. Antes de comenzar, me gustaría comentar algo acerca de unos videos que me han estado enviando en todas mis redes sociales, donde incluso muchas páginas de noticias y foros lo han confirmado y comentado. Sin embargo, estos videos que estás viendo en pantalla son una animación hecha por un fanático muy talentoso en Twitter. No son un storyboard o animación oficial proveniente de Wit Studio. La verdad es que está muy bien logrado, sin embargo, no es oficial. Lo único oficial que ha salido acerca de la nueva temporada titulada como la final de la serie han sido unas ilustraciones oficiales que venían en un libro. Dichas ilustraciones son hechas por el mismo equipo que realizó las animaciones de Shingeki no Kyojin, ya sea en el apartado de diseño de personajes y demás. Lo interesante es que hacen referencias a momentos de los volúmenes 27 y 28 de Shingeki no Kyojin, los cuales claramente son mucho más adelantados de donde llegó la tercera temporada. Además, salieron recientemente en mejor resolución las imágenes de Sasha probando la comida del mundo exterior, como la pizza, mariscos, entre muchas otras, con una cara de absoluta felicidad y nirromana. Esto claramente hace referencia a los capítulos posteriores al arco de Marley, cuando Nicolo cocina para ella y le enseña la gran diversidad de comidas que hay afuera de los muros, por lo que es muy posible que estén en una etapa un poquito avanzada del desarrollo creativo de esta tanda de episodios que llegarán en otoño del próximo año 2020. Aunque repito, Wit Studio aún no ha hecho una mención oficial o algo relacionado a la final season de Shingeki en sus redes sociales. Ya está confirmada, pero ellos no han dicho que van a participar. La otra imagen es una que ya habíamos comentado hace algunas semanas en el canal, y se trata de un Eren mirándose al espejo después de los acontecimientos de Marley. Casualmente, esta ilustración que vimos que usaron para anunciar la temporada cuando terminó la emisión del episodio 59, es decir, cuando terminó la tercera temporada, emitieron el comercial de anunciando la nueva temporada de Shingeki con esta misma imagen. O sea, es decir, que hay una conexión entre estas dos imágenes porque pertenecen al mismo volumen del manga y al mismo momento, por lo cual es muy posible que al menos estos episodios o los dos episodios que faltaron, porque claramente estaban programados unos 12 episodios para la segunda parte de la tercera temporada. Cuando se anunció en 2018 cuántos episodios iban a ser, nos dijeron que eran 24, 12 y 12. Pero después se anunció que únicamente serían 10 del arco de Shiganshina, por lo cual yo tengo la teoría de que es posible que los 12 episodios que faltan, o originalmente se contemplaron 12 episodios, y que los 12 episodios que no se emitieron pertenecen a lo que sigue de Shingeki, pero de manera cronológica. Ya que vimos ilustraciones de lo que sigue en el año 851 después de la llegada al mar, por lo cual es posible que se hayan hecho 12 episodios o un episodio de más que ya esté listo y a raíz de ello pues siguieron los artes oficiales, pero de alguna u otra manera no salió y se va a anexar a lo que va a ser la nueva entrega de la serie. De igual manera, algo extraño ocurrió cuando se enseñaban las ilustraciones oficiales que se subían diariamente durante la emisión en Japón de la tercera temporada al Twitter de Shingeki no Kyojin. Se subió una imagen donde se aprecia a Zeke Jaeger de niño, el titán bestia, con un guante de béisbol y una pelota del mismo deporte. Esto hace referencia directa al manga 114, ya que vimos a Zeke jugando béisbol hasta esos capítulos, pero antes jamás había visto así. Durante la etapa de Grisha y tal, jamás la vimos con el béisbol. Todo esto se enseñó hasta capítulos del manga más adelante, como ya te dije. Por lo que sí, es muy posible que el estudio ya tenga un punto de planeación, al menos cronológico, de ciertas historias y acontecimientos del próximo año de la serie, ya que las imágenes son de capítulos adelantados del manga o que no se adaptaron en los 10 episodios, la tanda de 10 episodios de la tercera temporada parte 2, por lo cual podemos especular de que posiblemente sí se haya trabajado en más allá de 10 episodios y estos dos sobrantes pues claramente lo están usando en el merchandising. Otra pista se dio también durante el último episodio rápidamente, cuando se nos enseña el destino de Ymir, después de acompañar a Reiner y Berton en la segunda temporada. Son dos imágenes pertenecientes al manga 93 de la serie y aunque sufrió varios cambios todo esto de la carta de Ymir y todo, estas imágenes son del futuro, de capítulos más adelantados del manga.
Todos están esperando algún tráiler o algo, un adelanto para la serie, y creo que sería muy posible tener alguno con la publicación del volumen 30, que será en unos días o durante el transcurso del próximo año, cuando comiencen a salir los teasers oficiales, es decir, las imágenes que anuncian el mes exacto, el día, la cadena televisiva, así como muchísimas otras cosas. De igual forma, el volumen 30 anunció algo interesante con una portada alternativa que vendrá en la revista Besatsu Shonen Magazine. Esto adelantándonos que habrá posiblemente un especial de Shingeki no Kyojin para diciembre en la revista. Saldrá a la venta el 9 de diciembre y podríamos tener algo por ahí, el mismo día del volumen 30, por lo que suena perfecto, yo creo yo que suena perfecto para anunciar algo con respecto a la obra, algo importante para cerrar este grandísimo año. Dado que está anunciada mínimo para octubre, un tráiler llegaría hasta abril o junio, por lo que yo no lo esperaría tan pronto, aunque sí sería una sorpresa agradable tenerlo antes de finalizar este año o empezando el siguiente. De igual forma, podría influir mucho el final del manga, ya que se me ha enseñado que podrían terminar al mismo tiempo. Ya veremos cómo se maneja todo este material de Shingeki el próximo año, ya que son varias cosas que apuntan que el próximo año va a ser súper importante para la obra de Hajime Isayama y también para el futuro de la revista Besatsu Shonen Magazine, que ha logrado colocarse como una de las más vendidas teniendo a Shingeki no Kyojin. Weird Studio, por su parte, está cerca de finalizar su otro anime del año, Vinland Saga, por Amazon Prime Video, por lo cual aún no han anunciado sus proyectos del próximo año. Por rumores de internet que comenzaron en mayo de este año, se supo que posiblemente Weird Studio esté pasando por ciertos problemas para realizar su trabajo de animación. Es decir, que un foro comenzó a decir que Shingeki no Kyojin ya no sería animado por ellos, pero porque ya no tenían el material para realizarlo, tanto en recursos humanos como animadores, como fondos y demás, pero esto, lejos de confirmarse, no se ha dicho nada. Sin embargo, el estudio ha permanecido bastante con mucho secreto con respecto a la nueva temporada de Shingeki no Kyojin. No han dicho nada, no han anunciado nada. Y el único proyecto en el cual sabemos que están trabajando pues es Vinland Saga, al cual le quedan 6 episodios a la fecha del día de hoy, 21 de noviembre. Por lo cual es muy posible que ya se anuncie algo con respecto mínimo a Wit Studio, por lo cual sí habría noticias de Shingeki pronto, pero habría que dejar que las cosas pasen el próximo año. Yo creo que de este año, de lo que queda, no habría mucha información o no habría algo revelador. Posiblemente sí, pero digamos que no te hagas ilusiones porque la verdad es que suena muy complicado. De igual forma, después de la exhibición final, donde hubo una entrevista con Hajime Isayama, el autor de la serie, no se ha anunciado nada importante, o al menos no que sepamos, dónde vaya a participar. El año pasado, recordemos que dio una entrevista, un documental de media hora que se transmitió por la cadena NHK con la finalidad de hacer dos cosas: enseñar la viñeta final del manga y también promocionar la tercera temporada parte 2 de la serie, donde realmente se movieron un montón de cosas cuando enseñó esa viñeta final. Ahora bien, ahora no hay absolutamente nada con respecto a Isayama, pero te digo, está esto de que el volumen 30 puede contener algo especial, que el volumen 30 puede ser que anuncie algo, por lo cual sí hay que estar expectantes mínimo al 9 de diciembre. Si no es al 9 de diciembre, sabríamos de Hajime Isayama hasta enero del próximo año. El capítulo del manga suele filtrarse a finales de diciembre, pero el capítulo del manga per se no se filtraría la información de la revista, donde sabríamos si en enero 2020 se hablaría de Isayama. Por lo cual, absolutamente sí, el 9 de diciembre podría ser la última vez que sabríamos de Isayama en este año. Por lo cual, bueno, habría que ver qué es lo que pasa, si se va a anunciar algo. ¿Por qué te digo esto de que sería importante que Isayama anuncie algo a inicios del próximo año o a finales de este? Porque si el anime y el manga van a terminar al mismo tiempo, pues ya sería justo que se anuncie en la revista. Por lo cual me hace sentido que en la revista se anuncie, bueno, la serie ya va a terminar, el arco final, últimos capítulos, y ya vendría a finales de este año o a inicios del 2020. Por lo cual tenemos mucho que esperar de la próxima revista Besatsu Shonen Magazine o de la primera del año siguiente. Realmente las cosas pintan bastante interesantes para esperar
en estos días. Pero bueno, lo más importante es que tú disfrutes de tus vacaciones y te la pases bien. Si tienes vacaciones, disfrútalas. Si eres estudiante, si trabajas, pues bueno, te tiene que dar un poquito de libertad, ya sea para Navidad o Año Nuevo. Así que bueno, ya iremos estando al pendiente de cuando salga el manga siguiente, el 124. En 2 semanas. Suscríbete al canal para que estés al pendiente y activa la campanita para que te lleguen todas las notificaciones.